Aquí estamos otra vez, amigos de su canal El Salvador en el Campo, desde la hacienda Montecristo en Jucuarán. Y siempre viendo aquí lo que tienen de Indo Brasil y cruces de Indo Brasil con Brahman. Saludo a Cristian, que lo tenemos acá. Sí, Ricardo, la verdad que faltaba otro grupo más de esos animales que subir, vea, que ya estamos mostrando solo para acá, para que todos ustedes puedan ver de primera mano algunos detalles de estos, ya que están a la venta, Ricardo. Todo este grupo de animales está a la venta, usted puede seleccionar el que le guste, vea. Como platicábamos ayer, Ricardo, son animales muy buenos, se ha traído genética nicaragüense de animales Brahman de muy, muy buenos, vea, la verdad. Mostrábamos una fotografía, ¿verdad? Y siempre la, en este caso Rancho Montecristo, quiere invertir en eso, en buena genética, ¿verdad? Excelente, voy a saludar a Alex, que lo tenemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué te parece los Indo Brasil? Pues primero que todo, estamos bien, Ricardo, y me parecen excelentes animales estos Indo Brasil. Y también un saludo a la, un cordial saludo a la comunidad de Salvador en el Campo, que siempre está pendiente de ver los videos. Que disfruten de los ejemplares que se están mostrando ahora. Una pregunta, Cristian, este animal es el que le dicen de oreja también. Sí, Ricardo, es común que los amigos, además de decir esta clase de oreja, es porque tú ves que las orejas son bien grandes, ¿verdad? Es algo distintivo, por así decirlo, y en razas puras como el Indo Brasil es bien conocido, ¿verdad? Pero tú ves que le ve un poquito de Brahman también por el color grisito, ¿verdad? Correcto, porque el Indo Brasil, y animo ahí a los amigos a que googleen, pongan en Google Indo Brasil y van a ver ahí el color bermejito y lo orejudos que son. Y ahí con un poquito de Brahman. Ahí lo tenemos. Estos ejemplares están en venta, más o menos, por ejemplo, Cristian, ¿en qué edades oscilan estos toretes? Si tienes la información. Fíjate que andan entre 6 meses a los 9 meses, ¿verdad? Ya están destetados algunos o desmadrados, como dicen algo otro, ¿verdad? Prácticamente son animales que ya no están pegados a la madre, ¿verdad? Eso me preguntaba un amigo por la mañana, porque en el grupo de ayer que subimos, Ricardo, eran otros. Estos son otros grupos que también está disponible. Cruces, Brahman, Indo Brasil e Indo Brasil, ¿verdad? Ok, y Alex, ¿qué querías? Ahí te vi levantando la manita. Sí, Ricardo, una pregunta a Cristian, que quizás sabe más. Me imagino que estos animales están bastante adaptados al clima de El Salvador. Fíjate que sí, Alex. De por sí, vea, estas razas es típico que son todo terreno, vea. Si tú ves, Ricardo, este becerro, vea, Indo Brasil, tú ves chulada, vea. Este caso es gris, vea. A mí me gusta eso de que tenga las orejas casi más grandes que la cara. Característico. O sea que este es puro. Fíjate que sí nos contaban esos detalles, ¿verdad? De que sí era puro. Y la verdad que aquí han pensado en las dos cosas: mantener la raza pura y también cruces, ¿verdad? Brahman Indo Brasil. Muy bien, ahí tenemos entonces. Ahí está, ¿verdad? Para ver las crías más pequeñas. La ubicación, por cierto, es en Jucuarán. Sí, algo que quiero comentarles son de las ganaderías donde se han traído los toros que se utilizaron para preñar las vacas que ustedes ven acá, y en este caso las crías, ¿verdad? Hay ganaderías famosas, Ricardo, Luz y Sombra, así se llama esta ganadería en Nicaragua, y Santa Elisa, son bien conocidas por tener buenas características ahí en sus ejemplares, ¿verdad? Así que hay de las dos, amigos. ¿Y para qué servirán? Quizás usted esté pensando en comprar uno de estos ejemplares. La verdad que va a inyectarles eso a las novillas, a las vacas, en este caso, cuando ya puedan saltar, ¿verdad? Estos terneros, porque todavía les falta, ¿verdad? Pero pueden utilizarlos como toros rejeros en sus diferentes ganaderías, ¿verdad? Actualmente algunos, Ricardo, tienen toros viejos que ya no preñan las vacas y es una buena opción para que tengan en su ganadería, ¿verdad? Otros quieren probar con cruces así porque quizás tienen novillas europeas, cruces Jersey, Holstein, pero ponerles eso les va a ayudar mucho.
Excelente, y qué bonita ahí la toma del grupo completo. ¿Nos decías algo, Alex? Tengo entendido que tanto el Brahma como el Indo Brasil podrían considerarse razas de doble propósito, ¿verdad? Porque están especializadas en eso, lo cual trae un beneficio para los ganaderos que compran estos animales, ya que primero, con doble propósito, nos referimos a que producen leche, y después de la producción de leche sirve como un animal que genera bastante carne, y pues es una ganancia extra. Ah, muy bien, excelente ahí la información del doble propósito, que muchos andan en busca de esto. En nuestro medio se maneja mucho para lo lácteo, pero ahí está, ¿verdad? También para carne, así como vemos el Indo Brasil, y como dice Cristian, para quien ya quiere renovar ahí su el rejero, pues aquí están unos que ya, por la edad que veo, yo diría que ya están que a unos meses de que empezar a trabajar. Fíjate que le falta más, ¿verdad? Usual andan por 6 meses a 10 meses, ¿verdad? Ponerle que no tienen el año, quizás un año y medio más, ¿verdad? O un año. Para que ya trabaje. Sí, usualmente a veces, si aunque no tenga la edad, pero si ve algunas novillas, igual, ¿verdad? Quieren montarse. Es típico, pero es de esperar, ¿verdad? Que tengan su edad, ¿verdad? Idónea. Ah, muy bien, excelente ahí. Bueno, un detalle para los que nos están viendo: pueden llamar al canal del Salvador en el Campo. Vamos a dejar ahí el teléfono en la descripción, o pueden en los comentarios pedirlo. Preferimos, esto lo voy a decir, que nos escriban por WhatsApp. Si nos llaman normal, no hay problema. Solo que a veces, por ejemplo, Cristian, al hacer estas tomas, pues no le caían muchas llamadas. Entonces, mejor dejen un mensaje en WhatsApp para que así pues podamos atenderles, ver más despacito ahí. Nos sirve mucho que envíen una captura, los que puedan hacer eso, para mostrar el animal y así darles ideas más específicas. Y aprovechando, Ricardo, hay algo que me gustaría, amigos ganaderos, y me gusta eso, que en el canal se comparta mucho la experiencia. Hay algo que me preguntaban unos amigos, ¿verdad? ¿El Brahman rojo o gris? ¿Cuál será el mejor? Me dirían algunos, ¿verdad? Lo que yo pienso es lo siguiente, y corríjanme por ahí, ¿verdad? Se menciona que el gris es más resistente al rojo, ¿verdad? Dice que el rojo es menos malo como productor de leche. Las dos variedades son deficientes en cuanto a precocidad y reproducción. Y acá menciona este otro dato. Dice que es más pesado el gris, pero ya los toros élite rojo lo están alcanzando, pero prefieren utilizar el Brahman gris. Y en este caso, el amigo pues trajo eso, ¿verdad? Toros Brahman gris. Y ahí vemos la cría que tuvo, que vieron al inicio, ¿verdad? Una chulada de becerrito por ahí. Calidad, ¿verdad? Excelente. Y ahí estamos googleando la información para poderle dar mejor, porque recuerden, perdón, que no somos expertos. O sea, ya sabemos algunas cosas por andar en este mundillo, pero siempre tratamos de auxiliarnos tanto lo que ustedes nos comentan, de ahí aprendemos mucho. Buscamos también información en internet, por supuesto, y lo que escuchamos de los amigos ganaderos, ¿no? Así que Itaza, ayúdenme por ahí. Incluso me gustaría saber más de esto, ¿verdad? Porque algunos dicen que el rojo es mejor y otros dicen que el gris. Pero ahí dejen en la caja de comentarios, ¿verdad? Y nos va a servir a todos, ¿verdad? Tanto los ganaderos que van iniciando y que quizás no tienen esta raza, como también por acá, ¿verdad? Y Alex, ¿querías compartir algún dato que has encontrado también googleando? Sí, es de los cruces que se utilizan para obtener el Indo Brasil. Se menciona que las razas que se utilizan de ganado, es una que conocemos bastante, es el Gir, el Gujarat, que una de las cualidades del Gujarat que yo recuerdo son los cachos bien grandes, y también se utiliza el Nellore como las razas para obtener el Indo Brasil. Muy bien, entonces, por si alguien quiere hacer el procedimiento, algo así es, pero el atajo sería quien ya tiene Indo Brasil, pues ya recorrió todo eso
ya los tiene puros y entonces, como en esta hacienda, pueden comprarlos. Ya casi estamos terminando el video, solo nos queda decirle que gracias. Si lograron llegar hasta acá, miren esas orejas, ¿ves? Miren esas orejas, ya te va a comer Cristian el animalito ese. Así es que nos vamos a seguir mostrándoles más videos. Queremos que nos comenten, que nos sugieran, que nos digan ahí qué les gusta, qué quisieran que grabáramos. Estamos siempre a la orden. Somos su canal El Salvador en el Campo. Sean en sintonía de nuestros videos. Nos despedimos. En este caso, Cristian. Está Alex y Ricardo, quien les saluda. Nos vemos en otro video más de su canal El Salvador en el Campo.